Amigos de Sonomar Radio HD, Televisión en Línea, muy buenas tardes, les saluda Eduardo Herrera y es el día de hoy cuando empezamos esta aventura llamada Multideportes. Les invito a seguirnos durante esta larga hora, que se les va a hacer muy cortita la verdad, donde vamos a tener de todo, vamos a tener béisbol, vamos a tener fútbol, vamos a tener todos los deportes que puedan imaginar, hasta cricket vamos a hablar. Pero lo más importante es que vamos a hablar de lo que tú quieras. Entonces, les agradezco que nos manden sus mensajes a través de la página del Facebook, a través del Twitter, porque ustedes son los principales actores de esta gran aventura deportiva. Por principio, quisiera hablarles el día de hoy de lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Hoy es lunes, el lunes posterior a la gran final de la Champions League. Es inevitable remitirnos a este gran partido en el cual el Real Madrid demostró ser el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la década y yo creo que el mejor equipo de toda la historia del fútbol. Olvidémonos de los ingleses, olvidémonos de los italianos. Este equipo con 22 estrellas en su plantel, desde el portero hasta el portero suplente, todos son estrellas. No hay por dónde le veamos una debilidad. Incluso el gran James Rodríguez no tiene cabida en este equipo. Imaginémonos qué tan grande es este club. Apabulló, destrozó materialmente al mejor equipo de Italia. Esos que se precian de ser los mejores defensivos, les metió 4 goles y no cualquier clase de goles, realmente fueron 4 golazos en los cuales Gianluigi Buffon, toda una leyenda del deporte, no pudo hacer nada. Zidane le ganó la partida a Massimiliano Allegri, un tipo súper entrenado, súper preparado, que ha estado en los mejores equipos de Italia. Y Zidane en apenas su segunda campaña como entrenador ya le dio al Real Madrid 2 Copas de Europa, algo que ni Carleto ni ningún otro entrenador en la historia pudo hacer. 3 Copas de Europa, ahora llamadas Champions League, en 4 años. Ningún equipo en la historia, excepto, por supuesto, el mismo Real Madrid. Me gustaría que platicáramos de los goles y el desarrollo del partido. Realmente fue un partido muy trabado el primer tiempo. Vamos a recordar lo que tuvimos en las acciones. El primer tiempo, realmente la Juventus se plantó como el campeón que es. Y un gol que creo que es el mejor de las finales de toda la historia de la Champions League. De un delantero de Croacia llamado Mandzukic, que está reconvertido en un volante por la formación precisamente de Allegri, en la cual Dybala y Pipita Higuaín son los que tienen la batuta del ataque, han hecho que Mandzukic retroceda un poco. Sin embargo, irónicamente, él fue quien anota el golazo, una culminación que parecía un entrenamiento, parecía un tenis balón, y culminó en un gol de tijera impresionante, en el cual realmente, qué bueno que Keylor Navas no lo paró. Hubiera sido una decepción muy grande para el mundo del fútbol que Keylor Navas hubiera detenido ese obús de Mandzukic. En el segundo tiempo, pues el Madrid salió a hacer lo que sabe hacer, lo que hizo en partidos anteriores, lo que hizo en la Liga, lo que viene haciendo desde hace 2 años, 3 años, y contamos la final anterior contra el Atlético de Madrid, en la cual también gana 4-1, el marcador final fue 4-1, hay que recordarlo. A pesar de que empatan en el primer tiempo, en el tiempo regular, perdón, el marcador final de esa final tan gloriosa para el madridismo, cuando consiguen la ansiada décima, fue de 1-1, ¿no? Es inevitable remitirnos a las épocas de Paco Gento, de Di Stéfano, aquella época en la que ganaron 5 Copas de Europa al hilo, a diferentes actores de aquella época del balompié europeo. Incluso, pues este es un dato muy curioso, le ganaron una final al equipo donde ahorita está Marco Fabián peleando por el descenso, al Eintracht Frankfurt. Entonces vamos a atesorar realmente, vamos a dejar de mi sugerencia del día en respecto a esto es que dejemos de pelearnos entre que quién es mejor, si Cristiano o Messi, y vamos a atesorar
este momento. Vamos a atesorar el momento en el que el Madrid se convirtió en bicampeón de Europa, en campeón de Liga, atesoró un doblete. Hace mucho tiempo en el cual no convertía un doblete. Podemos ver un poco de las imágenes debajo, cómo celebraron en todo lo alto. Y pues no queda más que agradecerle al fútbol, agradecerle a la Juventus, que fue un digno rival el tiempo que pudo. Realmente no se pudo aguantar más. Y tenía esta final tintes de revancha de aquella igual en la que también el Madrid ganó con gol de Mijatovic, pero pues no pudo ser. Este Madrid está para cosas grandes. Desafortunadamente para los mexicanos, el equipo Pachuca, que también es campeón de su área, de la CONCACAF, lo va a enfrentar seguramente, y esperemos que todo salga bien para que lo enfrente. Lo va a enfrentar en diciembre en el Mundial de Clubes, y no nos queda esperar y rezar para que no le metan 6 o 7 goles al equipo llamado de México, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo se va desarrollando, quiénes salen. Se habla de muchos cambios en el cuadro blanco, principalmente en la figura de James Rodríguez, que como mencionamos no tiene cabida en este equipo. Se fue por la puerta de atrás, aquel que anotara igual un gran gol en el Mundial del 2016 con Colombia. En esta oportunidad no tuvo nada que hacer. Desafortunadamente, en un equipo donde tienes a Gareth Bale, donde tienes a Francisco, donde tienes a Benzema, y atrás están esperando Casemiro, Marco Asensio, un gran español que todos lo dan por brasileño por la forma en la que juega, pero es español. No hay por dónde hacerle. Desafortunadamente, tanto James como el gran Pepe, que hace mucho tiempo yo escribí una columna que se llamaba ¿Quién diablos es Pepe? Porque nadie lo conocía, y el Madrid pagó 30 millones de euros por él. Ahora se va del madridismo porque también ya no tiene lugar en él. Sin embargo, deja atrás una estela de triunfos, y creo que 30 millones, viéndolo a la distancia, son muy poca cosa para lo que se pagó por el gran Pepe, ¿no? Ahora, tanto él como Cristiano Ronaldo van a enfrentar a México en Copa Confederaciones, algo de lo que hablaremos un poquito más adelante. Pero ahorita, les repito, vamos a dejar de lado todas las rivalidades, vamos a dejar de lado todas las malas situaciones que el deporte provoca, y esas rivalidades tan, tan tontas a veces, y vamos a disfrutar de este Madrid de época. Vamos a agradecer a la Juventus, vamos a elogiar a Zinedine, que realmente, tanto de jugador como de entrenador, ha dado grandes épocas y grandes triunfos al madridismo. Vamos ahora a otro tema. Nos disponemos a hablar ahora de Leones de Yucatán, otro equipo que está en otros niveles, ¿no? Y realmente está arrasando en el sur, en la zona sur de la Liga Mexicana. Sin embargo, hay que recordar que lo mismo estaba haciendo el año pasado, el torneo pasado, y al final les ganaron la final de la zona sur, ¿no? Esto no es. Tenemos 3, 4 años desde que llegaron los hermanos Arellano, escuchando que este es el año de Yucatán, este es el año de Yucatán, y desafortunadamente yo soy muy pesimista y siento que va a pasar al menos este y uno más para que la conjunción de todas las figuras que tiene Yucatán y el gran manager que tienen en Willy Romero despliegue ese béisbol que en su momento se desplegó para ser campeones ya en un muy lejano 2006. Y el mismo tiempo que tenían las Chivas sin ser campeones, y de los que se burlaban de ese equipo, lo tenemos aquí en Yucatán sin ser campeones del circuito. Cierto, al año siguiente repetimos como campeones de zona, pero en una revancha muy interesante. Sultanes nos dio la vuelta y terminamos batidos en el 2007. No pudimos tener un bicampeonato, que hubiera sido histórico. Este tema es muy interesante porque muchos comentaristas y la gente en general suele emocionarse con los partidos de liga de temporada regular. Son muchos partidos, realmente hay que decirlo, son más de 100 partidos en los cuales un equipo puede llevar la batuta desde el principio hasta el fin, como lo está haciendo ahorita Leones, y al final termina siendo una gran decepción. Dicen por allá que mientras más arriba se esté, más dura es la caída, y eso es lo que le sucedió a Leones el año pasado. Tuvimos un problema muy grande cuando al final no se batió, se dejaron muchos hombres en base en la serie final y no se pudo llegar a la Serie del Rey. Esto
causa un poco de temor en los aficionados verdaderos, los aficionados que siguen a Leones al día, los que pagan su abono. Y tenemos que decirlo como es, ¿no? No podemos estar ocultándonos y no podemos estar mintiéndole a la afición. Leones está arrollando ciertamente en la zona sur, pero en la zona norte, al jugar contra equipos de la zona norte, tiene serios problemas. Y es un equipo muy irregular en el norte. Le puede ganar y barrer a Sultanes y puede perder con el Sotanero o Aguascalientes. Entonces, no sabemos qué esperar en ese sentido de Leones. Está teniendo una gran temporada, acaba de terminar una serie muy importante contra Oaxaca, en la cual el picheo estuvo a la orden del día, duelazos de picheo, y Oaxaca logró arrancar un partido de esa serie para evitar la barrida. Sin embargo, ya son más de 10 juegos los que lleva de ventaja a Leones sobre el segundo lugar. Todos, absolutamente todos, exceptuando Leones en la zona sur, tienen récord negativo. Lo cual nos habla de un circuito malo, que quizás le hizo muy mal esa riña interna que tuvo al principio de la temporada, o antes más bien de que iniciara la temporada, en el cual los equipos debatían si tenían tantos jugadores naturalizados, tantos jugadores americanos, tantos jugadores extranjeros, y al final se impuso el hecho de que sean menos, por la lógica del béisbol, si no vamos a tener un béisbol de éxito. Y al final estamos teniendo una campaña que en el norte es muy buena, ciertamente allá están los paraísos bateadores, y en el sur es muy mala. Tanto Leones como otros equipos son dechados de regularidad. Pueden, como les digo, pueden ganar al líder en una muy buena tarde y perder con el Sotanero al día siguiente. Entonces, no sabemos cuál es el alcance real de cada equipo. Esperemos que la temporada transcurra, esperemos que lleguen preparados a los playoffs, porque es un hecho que van a llegar a los playoffs, eso nadie se los va a quitar. Tendría que ser una catástrofe épica en la que Pericos, Campeche y Tigres tengan una de esas temporadas casi perfectas en las cuales ya no pierdan ningún juego. Pero no hemos llegado ni a la pausa del Juego de las Estrellas y ya muchos comentaristas que suelen entusiasmar a los aficionados ya están hablando de un Yucatán campeón. No se puede hacer eso, es algo muy irresponsable. Vamos a concentrarnos en llevar el día a día de los Leones, y aquí en su programa Multideportes lo van a tener en cada ocasión que nos encontremos. Bueno, amigos, empezamos a preparar la despedida de este nuestro primer programa. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Tenemos transmisión en línea a través de Sonomar HD, Radio y Televisión en Línea. No nos dejen sus mensajitos, no se calle nada. Este es un programa para todos. Esperamos escucharles y verles sus mensajes plasmados, para que sepamos si les gustó, si no les gustó, si están en contra, si están a favor, si queremos escuchar a los americanistas, a los chivistas, queremos escuchar a todos los que les gusta el béisbol, el fútbol. Si faltó algún deporte, con todo gusto acá vamos a tratar de darle el espacio que se merece. Pero como les dije al principio del programa, este es un programa para ustedes, hecho por ustedes, y esperemos que tengamos la cabida para almacenar y arengar a todos los deportes. Esperemos ser tan grandes como un estadio de fútbol y de béisbol, para que todos nuestros seguidores tengan cabida en este programa. Les damos las gracias y les esperamos nuevamente la próxima semana en este espacio Multideportes.